Subastas que estamos realizando, ahí está el micrófono, que estamos realizando con cupo restringido en sala por la situación actual del país. Las personas que participen a distancia también pueden hacerlo por medio de nuestro departamento de ofertas en ausencia, ya sea fijas o por teléfono, o a través de nuestra plataforma internet que podrán encontrar en nuestra página web, mortonsubastas.com. El proceso de registro es el mismo. Los lotes son presentados en el orden que presenta su listado. Los incrementos en las pujas los hace el martillero de acuerdo a su criterio o bien siguiendo la tabla previamente establecida. Si opta por participar a través de internet y se esté subastando el lote de su interés, le pedimos esté muy pendiente de la puja que está solicitada en la plataforma para que la acepte de inmediato y no vaya a perder la postura. Al registrarse y dejar su oferta, adquiere un compromiso legal de acuerdo con los lotes que le fueron asignados de acuerdo al contrato que firmó. Sobre el precio de martillo se cobra un 20% de comisión más el IVA correspondiente a esa comisión. Hay un cargo del 6.6% por pago con tarjeta de crédito bancaria o American Express, pero solo sobre el excedente del depósito que nos haya dejado en garantía. No hay entregas parciales, se entregan la totalidad de los lotes una vez que haya liquidado el total de su compra. Los días de entrega de los lotes adquiridos los puede consultar en la página web, repito, es mortonsubastas.com, siempre y cuando las autoridades sanitarias no indiquen lo contrario. Los lotes se venden en el estado en el que se encuentran, es responsabilidad de la persona que firma el contrato o que se le asigne el lote, identificar si el lote o lotes de su interés cubren sus necesidades, no hay cancelaciones ni devoluciones. El transporte de la mercancía adquirida, así como el embalaje que requiera, corre por cuenta del comprador. Le recomendamos revisar las leyes de exportación referentes a piezas realizadas con materiales protegidos como el marfil y carey, así como obras mexicanas anteriores al siglo XIX. Por otro lado, también hacemos de su conocimiento que toda compra de armas de fuego aquí no aplica, pero debe de ser formalizada con la autoridad competente. Nuestro aviso de privacidad está en la página web, estamos a su disposición también en el 5283-3140, el teléfono de todos modos está en la página en internet. Y les hacemos una cordial invitación a frecuentar esta página para que pueda estar actualizado sobre todas las subastas que están llevando a cabo, así como horarios de exposiciones, exhibiciones y horarios de entrega que pueden estar cambiando. Listo, vamos a dar inicio a la subasta. El lote número 1, Carlos Basauri, Roque Ceballos Novelo. Este lote, lote número 1, las instituciones aztecas, entre otros. Tengo algún interés, 2.500 pesos en la sala, 2.500. 2.500 pesos en la sala, busco 2.500, lote número 1, busco 2.500. 2.500 pesos en la sala, lote número 1, este lote, 9.3. Retiramos. De Ramón Mena, catálogo del Salón Secreto. Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, este lote lo tengo marcado con 2.500 de salida, 2.500 en la sala, busco 2.500. 2.500 pesos con ustedes, busco algún interés, de Ramón Mena, 2.500 pesos. Continuamos. Juan Palacios, La Piedra del Sol, este lote, 1946, un lote con reserva de 1.500 pesos en la sala. 1.500 con ustedes, busco 1.500, 1.5, 1.8, 1.800 en la sala, busco 1.800 pesos, 2.500 vendidos, busco 1.800, ¿hay alguien más? Vendo en 1.500, paleta número 205, gracias. Salazar Monroy, La Conquista de Hernán Cortés, imprenta López, 1943, un texto, en 2.500 pesos en la sala. 2.500 en la sala, busco 2.500 pesos, 2.5, 2.8. 2.800 pesos en la sala, busco 2.800, 5 vendidos, busco 2.8. ¿Hay alguien más en 2.8? 2.500, paleta número, de nuevo, gracias. Gonzalo de las Casas, La Guerra de los Chichimecas, este lote, una edición de 100 ejemplares, este es el número 98, con reserva de 1.800 pesos en la sala. 1.800 pesos en la sala, busco 1.800, gracias, 2.000 pesos contra ustedes, busco 2.000. 2.000 en la sala, busco algún interés en 2.000 pesos, 1.800 ya vendidos, nadie más. 1.800, paleta número 205, gracias. Agustín de Iturbide, breve diseño crítico de la emancipación y libertad de la nación mexicana, busco alguna oferta. Este lote lo vamos a arrancar en 12. 12 mil pesos en la sala, busco algún interés en 12 por 12 mil. Por 12 mil pesos, lote número 6 de Agustín de Iturbide, este lote, busco 12 mil pesos. ¿Alguna oferta, algún interés en 12? 12 mil pesos. Continuamos. Reminiscence of a Campaign in Mexico by a Member of the Bloody First, Nashville, 1849, con un plano añadido, la campaña en México, recuerdo sobre la misma, 4.500 pesos en la sala, lote número 7, 485, 5.000 pesos en la sala, busco algún interés en 5.000, 5 los veo, 500 más, Eric, busco 5.500 pesos, 5 los veo con blanca, busco 500 pesos más este lote, la campaña en México, 5.500 pesos, 5.000 con blanca, busco 5.500 pesos más en línea, ¿alguna postura más? Tengo 5.000 pesos, paleta número
Gracias. 205, lote número 8, José de la Portilla. Gracias, Jesús. Episodio histórico del gobierno dictatorial del señor Ignacio Comonfort en la República de México. Este lote, busco algún interés en 6 mil pesos por ella. Busco 6 mil pesos por este lote, por este episodio histórico. Busco 6 mil pesos con ustedes. 6 mil pesos en la sala lote número 8. No hay ningún interés en 6 por 6 mil. Continuamos. Guillermo Prieto, instrucción sobre los negocios pendientes en la secretaría que estuvo a su cargo en 1858. Este lote, busco algún interés en 3,500. 3,500 pesos en la sala, busco 3,500 pesos. Lote número 9 de Guillermo Prieto, busco 3,500. 3,500 pesos en la sala, busco 3,500. ¿Alguna oferta? Lote número 9. Seguimos con Antonio Cabrera. Octavo almanaque potosino para el año de 1893. Este lote viene dedicado por el autor. Busco algún interés en 1,500 pesos en la sala, busco 1,500 pesos en la sala. Lote número 10. 1,500 con ustedes, 1,500 pesos. 1,500 en la sala, busco algún interés en 1,500. 1,500 pesos. Continuamos. De Héctor Ribot, Félix Díaz, Veracruz, imprenta primera calle de Humboldt, esto en 1912. Busco algún interés en 3,000 pesos en la sala. 3. 3,000 pesos en la sala, busco algún interés en 3,000 pesos. Son 3,000. Lote número 11 de Héctor Ribot, busco 3,000 pesos, nadie al momento, por 3,000. Continuamos. Con Charles Edwards Lester, La República Mexicana, un estudio histórico, con primera edición, con un frontispicio y mapa coloreado, un lote de 3,000 pesos en la sala. El lote viene dedicado, busco 3,000 pesos en la sala. Busco tres nada más, son 3,000, 3,200 esta vez. 3,200 pesos contra ustedes, busco 3,200 pesos. 3,200 pesos, no hay ningún tirador adicional, voy a vender en 3,000 pesos. 205. Gracias. Siguiente lote, Miguel Simón Bernabéu, arte científico de errar. Un lote de 2,500 pesos que vemos en imagen, el lote número 13, 2,500 pesos. 2,500 en la sala, busco 2,500. Por 2,500 pesos con ustedes, 2,500 en la sala, 2,500. 2,500 pesos, algún interés, 2,500. Se retira. Antenor Lescano, curso elemental de agricultura, lote número 14. Vamos por 4,000 pesos este lote de 1,875, 4,000 pesos en la sala, busco 4. 4,000 pesos con ustedes, busco 4 en 4,000, por 4,000 pesos en la sala. ¿Algún interés? 4,000 pesos por el lote número 14. Se retira. Lote 15, gracias, de Manuel Cruzado. Bibliografía jurídica mexicana con dedicatoria del autor, lote número 15, un lote de 3,500. 3,500 pesos con ustedes, este lote número 15, Manuel Cruzado, 3,500 pesos en la sala. ¿Algún interés por el lote? Busco por el lote número 15. 3,500 pesos con dedicatoria del autor. Se retira. Miguel de Jesús María Gualde, el contador, lego especulativo y práctico contra varias y equivocadas cuentas. Un lote de 12,000 pesos, el lote número 16, fechado en Madrid, 1765. Busco 12,000 pesos en la sala, 12,000 pesos, lote número 16. Busco 12,000 pesos, 12,000 pesos. Se retira. Tratado completo de diplomacia o teoría general de las relaciones exteriores, el lote número 17, este lote en tres tomos, 1838 al 39, busco por este lote, por el tratado completo, 25,000 pesos en la sala, es el lote número 17, 25,000 pesos con ustedes. 25 en la sala, busco 25,000 pesos, por 25,000 pesos, lote número 17, busco 25,000 pesos, nadie al momento. Continuamos. Santiago Delgado de Jesús y María, Catecismo de Urbanidad Civil y Cristiana para el uso en las escuelas, lote número 18. Busco algún interés, 2,000 pesos en la sala. 2,000 pesos con ustedes, busco algún interés en 2 por 2,000 pesos. Por 2,000 pesos en la sala, busco algún interés, ninguna oferta al momento en 2,000, 2,000 pesos. Continuamos con José Díaz Covarrubias, de Instrucción Pública en México. Este lote, 4,500, lo vemos en la imagen aquí a mi mano izquierda, 4,500 pesos por el lote número 19. 4,500 pesos con ustedes, algún interés, 4,500, 4,500. Continuamos con Francisco Martínez de la Rosa, libro de los niños, este lote es el lote número 20, lo tengo marcado con 2,500 pesos en la sala. 2,500 con ustedes, busco 2,500 pesos. 2,500 en la sala, 2,500, lote número 20, este lote Martínez de la Rosa, busco algún interés en 2,500. Seguimos. Pío IX y los estudios clásicos a los padres de familia y la instrucción de la juventud, México 1879, el tomo a mi izquierda, lo tengo en 2,000 pesos en la sala, es el lote número 21, 2,000 pesos con ustedes, busco 2,000 pesos en la sala, busco 2,000 pesos con ustedes,
Ninguna oferta, ningún interés. Retiramos. Gracias, lote 22. Esteban de Orellana, instrucción de la lengua latina o arte de adquirirla por la traducción de los autores. Busco algún interés en 1,500. México es una tercera edición, 1,500 pesos en la sala. 1,500, con ustedes, 1,500 pesos. Lote número 22, instrucción de la lengua latina, 1,500 pesos. Continuando con José Ponce de León, resúmenes de geografía del estado de Chihuahua. Busco lote número 23 para los alumnos de tercer año, 1,500 pesos este lote, resúmenes de geografía del estado de Chihuahua, 1,500 pesos en la sala, lote número 23, 1,500. ¿Algún interés en 1,500 pesos? Se retira. Francisco Sánchez, principios de retórica y poética, reimpreso de la Oficina del Águila, dirigida por José Jimeno, lote número 24, este lote, principios de retórica y poética. Tengo 2,500 pesos en la sala, este lote de 1,825, 2,500 pesos por él. 2,500, con ustedes en la sala, lote número 24, en 2,500, 2,500. Se retira. De Lorenzo Ignacio Tulen, lote número 25, nuevo vocabulario filosófico democrático, reimpreso por Miguel González, este lote, lote número 25. ¿Busco algún interés? Vamos a arrancar este lote de 5,000 pesos en la sala. Son dos tomos en un volumen, tomos 1 y 2, busco 5,000 pesos en la sala. 5 con ustedes, 5,000 pesos, lote 25, busco algún interés en 5 por 5,000 pesos. 5,000 pesos, alguna oferta, algún interés en 5,000 pesos. Continuamos, de Eduardo Ruiz, biografía del ciudadano Melchor Ocampo, este lote firmé y dedicado por el autor, lote número 26, ya tengo la oferta en 3,500, busco 3,800. 3,800 pesos en la sala, busco 3,800. 3,500 vendidos, busco 3,800. 3,800 pesos por este lote, este sí lo tengo vendido en línea, busco 300 pesos más, si hay alguna postura adicional, 3,800 pesos. Vendo en línea, 3,500, paleta número 1. Gracias, 702. Observaciones sobre la ortografía y sobre el diccionario de la lengua castellana de la Academia Española. Este lote es el México 1804, es el lote número 27. Busco algún interés en 2,000 pesos en la sala. 2,000 pesos nada más estas observaciones. Busco 2,000 pesos, lote 27. 2,000 pesos, alguna oferta o interés. 2,000. Continuamos. Conde de la Cortina y de Castro, diccionario manual de voces técnicas castellanas de Bellas Artes. Lote número 28, este diccionario. Busco por el lote número 28, algún interés en 3,000 pesos en la sala, busco 3,000 pesos en la sala, lo vemos en imagen, en la mano izquierda, lote número 28, por 3,000, son 3,000 pesos nada más, algún interés en 3,000. Continuamos. Gracias, con el lote número 29, Diego de Reynoso, vocabulario de la lengua, aquí, Departamento de Imprenta de la Secretaría del Fomento, 1916, busco por el lote número 29 de la lengua MAME, tengo 2,000 pesos en la sala, lote número 29, 2,000 pesos por este lote. Diego de Reynoso, 2,000 pesos en la sala, busco 2 por 2,000, 2,000 pesos con ustedes. ¿No hay interés? Se retira. Cecilio Arrobelo, nombres geográficos indígenas del estado de Morelos, este lote, Luis Miranda, el impresor, 1897, el lote lo tengo del 30, en 2,000 pesos en la sala, busco 2. 2,000 pesos con ustedes, busco algún interés en 2,000 por 2,000 pesos. 2,000 pesos en la sala, busco alguna oferta, 2,000 pesos nada más. 2,000 pesos, se retira. Cecilio Arrobelo, toponimía de Tarasco Hispano Nahoa, Cuernavaca, 1912, lote número 31, tengo algún interés en 2,000 pesos este lote, busco 2,000 pesos con ustedes, son 2,000. 2,000 pesos en la sala, busco algún interés en 2,000 por 2,000 pesos. 2,000 pesos. Se retira. José Teoribio Medina, la imprenta en Mérida de Yucatán, edición conmemorativa, este lote, ediciones Suárez de 1956. Busco algún interés en 1,500 nada más. 1,500 pesos en la sala, busco 1,500. 1,500 pesos en la sala, la imprenta en Mérida de Yucatán, busco algún interés en 1,500. No hay interés al momento. Continuamos. México prehispánico, es esta sección del catálogo general de la biblioteca particular del licenciado Luis Cabrera, México 1950, este lote, es el lote número 33, lo tengo marcado con 2,000 pesos, en la sala busco 2, 2,000 pesos en la sala busco algún interés, 2,000 pesos, lote 33, lo vemos aquí en imagen, busco 2,000 pesos, nadie al momento. Continuamos, con esta relación de los obispos de Tlaxcala, Michoacán, Oaxaca y otros lugares en el siglo XVI, este lote de 1904, busco por él 3,500 pesos en la sala, busco 3,500. 3,500 pesos en la sala, busco 3,500. 3,800, gracias Blanca, los 3,500 ya tengo, busco 300 más en 3,800. 3,800 pesos, alguna postura adicional, 3,800. 3,500, vendo a la paleta número
Gracias, 205. Rafael de Rafael, Clavel, Burr, entre otros libros sobre masonería. Son 5 piezas en total. La descripción completa está en su listado. Es el otro número 35 que tenemos aquí en la sala. Busco algún interés. Libros sobre masonería. 12,000 pesos en la sala. Busco 12. Lote 35. 12,000 pesos en la sala. Busco 12. 12,000 pesos. 12,000 pesos. Diversos autores. 5 piezas en total. 12,000 pesos en la sala. ¿Algún interés? Interés sobre masonería. Continuamos con el lote 36. Gracias. Breve defensa de las exenciones y privilegios regulares por los prelados del convento de San Diego, 1841, aquí en México, Puebla. Busco algún interés en 3,000 pesos en la sala. Busco 3,000 pesos en la sala. Busco por el lote número 36, 3,000 pesos en la sala. Busco 3. 3,000 pesos con ustedes. Busco 3 en 3,000 pesos. 3,000 pesos. Retiramos. Compendio del confesionario en mexicano y castellano, imprenta antigua del Portal de las Flores en 1840, un lote de 3,000 pesos, ya tengo la salida, busco 3,200, 3,200 pesos en la sala, busco 3,200 pesos, 3,200, la oferta está en 3, busco 3,200 pesos en la sala. ¿Alguna postura adicional? Voy a vender en línea en 3,000 pesos. ¿A la paleta número? AL 719. 719, gracias, en línea. Sentimientos religiosos con los que el ilustrísimo señor don Francisco Javier de Lizana y Beaumont desea instruir México 1808, este documento. Busco algún interés en 3,000 pesos en la sala. 3,000 en la sala, lote número 38, este lote lo tengo marcado en el lote 38, como digo, 3,000 pesos con ustedes. Busco 3,000 pesos en la sala, busco algún interés, nadie apuró este lote, lote número 38 en 3,000 pesos. Continuamos. Miscelánea de calendarios, este lote son 9 obras en un volumen, un itinerario y cuentos cortos, lote número 39, en fin, ahí lo tienen, este lote es el 39, la mayor descripción está en su listado, la imagen en el, la imagen, busco 7,000 pesos en la sala, busco 7,000 pesos en la sala, busco algún interés en 7 por 7,000 pesos, esta miscelánea de calendarios, 7,000 pesos, 7,000 pesos, algún interés, lote número 39. Continuamos con Antonio Rodríguez, miscelánea de calendarios, México del 49, 1849 al 52, entre otros más, son 6 calendarios en un volumen, busco algún interés en 8,000 pesos en la sala, busco 8. 8,000 pesos con ustedes, busco algún interés en 8 por 8,000 pesos. 8,000 pesos con ustedes, ¿hay algún interés por el lote número 40? Son 8,000 pesos. ¿Algún interés? Eso no significa nada, ¿verdad? Retiramos. Lote número 41, damas, caballeros y niños, México, final del siglo XIX, principios del XX, son ferrotipos, varios formatos, no tengo el número de cuántos son, pero tienen varios ferrotipos. Lote número 41, tengo 5,000 pesos por todos. Ahí los ven, diferentes personajes, 5,000 pesos. Los ferrotipos, busco por ese lote número 41, 5,000 pesos en la sala. 5,000 pesos, ¿algún interés? Ninguna oferta al momento por 5,000 pesos. Se retira. Tengo más, tengo 36 más, ferrotipos, varios formatos, caballeros, niños, damas, México, finales del 19, principios del 20, todo por 5,000 pesos como el anterior. 5,000 pesos en la sala, busco algún interés en 5,000 por 5,000 pesos, lote número 42. Tengo un total de 36 ferrotipos, 5,000 pesos. ¿Ningún interés? Retiramos. Llegamos al lote número 43. Gracias, Ned Scott, niña de Alvarado. Plata sobre gelatina, esta fotografía que estamos viendo es el lote número 43, fechada 1934. Busco algún interés en 7,000 pesos por este lote, busco 7. 7,000 pesos en la sala, busco algún interés en 7 por 7,000 pesos este lote de Ned Scott, 7,000 pesos con ustedes. No hay interés, 7,000 pesos. Retiramos. Paul Strand, escena de la película, Redes, es esta fotocuprigrafía. México 1934, es el lote número 44, ahí lo estamos viendo. Busco algún interés por este lote, 14,000 pesos en la sala, busco 14. 14,000 pesos en la sala, busco algún interés en 14 por 14,000 pesos, este lote fechado en el 34, lote 44, 14,000 pesos. Continuamos. De Paul Strand, vamos al pueblo de la película Redes, México 1934, es una plata sobre gelatina, el lote número 45. Busco por el lote una reserva de 35,000 pesos en la sala, busco 35 con ustedes, son 35,000 pesos. 35,000 pesos, gracias, ya los tengo, busco 36. 36 con ustedes, busco 36,000 pesos, 35 vendidos, busco 36. Por 36,000 pesos, alguna postura adicional, vendido en 35, busco 1,000 pesos más, en 36, nadie más. 35,000 pesos, paleta número 205, muchas gracias.
El Carguero Orinoco es este álbum de fotografías, Tampico en el 39, varios formatos, bien encuadernado, es el lote número 46. Busco algún interés en 14 mil pesos por este álbum, 14 mil pesos en la sala. Busco 14 mil pesos con ustedes, busco 14. Por 14 mil pesos en la sala, busco algún interés en 14 por 14 mil pesos. ¿Alguna oferta, algún interés? Son 14 mil pesos de reserva. Se retira. Jesús Avitia, Foto Regis, este lote, fotografía, circa 1940, lote número 47, busco algún interés, este lote lo tengo en 4 mil pesos nada más, busco 4 mil pesos en la sala, busco 4 contra ustedes, busco 4 mil pesos, por 4 mil pesos, retiramos. Foto Hermanos Mayor, artistas del taller de gráfica popular, también Hidalgo de Isidoro Campos en el taller, y José Chávez Morado, tengo 7 piezas en total, todos estos fotografías, las tengo en 6 mil pesos en la sala, busco algún interés en 6, lote número 48, son 6 mil pesos. 6 en la sala, busco algún interés en 6, por 6 mil pesos, ¿ningún interés? Se retira. The Pathfinder Press, Trotsky y Natalia en México, esta fotografía con sello de propiedad, lote número 49, ahí están, busco algún interés en 4 mil pesos en la sala. Busco 4 mil pesos en la sala, busco algún interés en 4 por 4 mil, por 4 mil pesos en la sala. Busco algún interés, lote número 49, 4 mil pesos. Se retira. Lote número 50, gracias. Tomás Martínez, Servicios Fotográficos Galvez, entre otros, foto de la semana, viviendas, tengo 5 piezas en total, lote número 50. Fotografías, 6 mil pesos en la sala. Busco algún interés en 6. 6 mil pesos en la sala. Lote número 50 por 6 mil pesos. El lote lo vemos. Busco 6 en 6 mil por 6 mil pesos. Continuamos. Héctor García, Enrique Bordes Mangel, entre otros, 4 piezas. El Carnaval, Abuelo Segando, lote número 51. En fin, tenemos todo este lote marcado con una reserva de 12 mil pesos en la sala. Busco 12. 12 mil pesos con ustedes. Busco 12. 12 mil pesos. Lote número 51 por 12 mil. Por 12 mil pesos este lote. ¿Algún interés en 12 mil? Se retira. Mario Marzano, funeral de Diego Rivera, aquí en México en 1957. Sello de propiedad al reverso. Tengo 4 fotografías en total. Es el lote número 52. Lo tengo marcado en 14 mil pesos en la sala. 14 con ustedes. Busco algún interés en 14 por 14 mil pesos. Busco 14. 14 mil pesos en la sala. ¿Alguna oferta o interés en 14 mil pesos por este lote? Busco 14. Se retira. Katy Horna, Luz del Amo, fotografías, una con sello de propiedad al reverso, son 3 en total, es el lote número 53, las tengo marcadas en 6 mil pesos en la sala, busco 6 mil pesos de Katy Horna, busco 6 mil pesos en la sala. 6 con ustedes, busco algún interés, 6 mil pesos nadie al momento por este lote, el 53, 6 mil pesos. Continuamos, de Mario Marzano, Francisco Goitia, en una impresión digital, sello de propiedad al reverso, este lote lo estamos viendo con 4 mil pesos de salida, lote número 54, busco 4 mil pesos en la sala, busco algún interés en 4 mil, por 4 mil pesos en la sala, ningún interés, 4 mil pesos, se retira. Manuel Macazaga, archivo de mañana, viviendas, barracas, vecindades, en fin, son 8 fotografías en total, las tengo marcadas en 1960 y valuadas en 10 mil pesos en la sala, por lote número 55, busco 10. 10 mil pesos con ustedes, busco algún interés en 10, lote 55, 10 mil pesos por este archivo fotográfico, son 8, busco 10 mil pesos en la sala, ¿algún interés? 10 mil pesos. Continuamos con Mario Marzano, Marilyn Monroe en México, impresiones digitales, cada una con sello de propiedad al reverso, tengo 4 en total, esto en 1962, lote número 56, marcado en 16 mil pesos en la sala por el lote, busco 16 mil pesos, el lote número 56, los tengo en 16 mil pesos en la sala. 16 con ustedes, ninguna oferta, ningún interés. Marilyn Monroe, 16 mil pesos. Se retira. Lote 57. Gracias. Rara Muriz, en varias formas, tipos, vistas, escenas cotidianas y costumbristas. Son estas fotografías de varios formatos. Tengo 148 en total. El lote número 57. Todos estos Rara Muriz los tengo en 4 mil pesos en la sala. Los vemos en la imagen, una porción. 4 mil pesos. 4 mil pesos en la sala, busco algún interés. 4 mil con ustedes, lote número 57. Busco 4. 4 mil pesos con la sala, 4 mil pesos con ustedes. Continuamos. Mario Marzano, seguimos. Juan Rulfo, circa 1970, esta impresión digital. 3 piezas en total, con sello de propiedad. Tengo algún interés en 8 mil pesos. Juan Rulfo, lo vemos en la imagen. Busco 8 mil pesos en la sala. Busco 8 con ustedes, son 8 mil pesos. 8 mil pesos, nadie al momento, en 8 mil. Continuamos. De Lola Álvarez Bravo, ahí. Perdón,
casi me voy. Lola Álvarez Bravo, de generación en generación, plata sobre gelatina, no tiene firma, este lote viene enmarcada, busco por el lote número 59, 26 mil pesos de reserva, busco 26, 26 mil pesos en la sala, busco 26 mil pesos, lote número 59 por 26, Lola Álvarez Bravo, lote número 59, 26 mil pesos, nadie al momento. Continuamos, también de Lola Álvarez Bravo. Carnitas es el título de esta plata sobre gelatina, no tiene firma, viene enmarcada en lote número 60. Ella por 24 mil pesos en la sala, este lote busco 24 mil pesos en la sala. Busco 24 con ustedes, busco 24 mil pesos, ningún interés, nadie al momento, en 24 se retira. Lola Álvarez Bravo, Francisco Toledo, Cuernavaca, Morelos, 1981, otra plata sobre gelatina, está bien enmarcada, lote número 61, ahí vemos a Francisco Toledo. La tengo en 26 mil pesos. Esta plata sobre gelatina de Lola Álvarez Bravo, 26 mil pesos en la sala. Hola Diana, 26 mil pesos en la sala, lote número 61, busco 26. 26 con ustedes, busco algún interés en 26 mil pesos. Ninguna oferta por ese lote, 26. No, lote 61, en 26, retirado. Lola Álvarez Bravo, Isabel Villaseñor, esta plata sobre gelatina viene enmarcada, el lote lo tengo marcado en 28, busco 28 mil pesos con ustedes. Busco 28 contra la sala, busco 28 mil pesos, lote número 62, por 28 mil pesos, algún interés, alguna oferta, 28 mil pesos. Continuamos. José Clemente Orozco, también de la lente de Lola Álvarez Bravo, plata sobre gelatina, viene enmarcada, este lote es el lote número 63, lo tengo en 24 mil pesos en la sala, 24 con ustedes. 24 contra la sala, busco 24 mil pesos, alguna oferta o interés, 63 el lote, 24 mil pesos, se retira. Lote número 64 de Lola Álvarez Bravo, la madre Matiana, este lote, plata sobre gelatina, viene enmarcada. Busco algún interés en 26, 26 por este lote, busco 26 mil pesos con ustedes. 26 en la sala, busco 26 mil pesos, 26 mil pesos, se retira. Lola Álvarez Bravo, maternidad, plata sobre gelatina, este lote sin firma, viene enmarcado, tengo 28 por él. 28 mil pesos en la sala, busco 28 mil pesos. 28 mil pesos con ustedes en la sala, lote número 65 por 28 mil pesos, algún interés, 28 mil pesos, se retira. Un perfil de Lola Álvarez Bravo, lo vemos en imagen, no tiene firma, viene enmarcada, 30 mil pesos con ustedes, busco 30 contra la sala, el lote lo tengo aquí, marcado 66, con 30 mil pesos de salida. Por 30 mil pesos, algún interés, por 30 mil pesos, se retira. Álvarez Bravo también no tiene título, plata sobre gelatina, no tiene firma, viene enmarcada, tampoco tiene título, pero la vamos a arrancar en 28 mil pesos esta tarde. Busco 28 mil pesos en la sala, busco 28 mil pesos, son 28 contra ustedes, algún interés, lote número 27 por 28, 67 por 28, se retira. Lote número 68, Álvarez Bravo, día patrio, plata sobre gelatina, no tiene firma, viene enmarcado, ahí las ven, busco algún interés, este lote, 18 mil pesos en la sala. 18 mil pesos contra ustedes, lote número 68. Lola Álvarez Bravo, este lote, enmarcado 18 mil pesos en la sala. Lote 68 por 18, ¿algún interés? Retiramos. Llegamos al 6-9, Javier Clavijero. Historia Antigua de México, editorial Porrúa, colección Escritores Mexicanos en cuatro piezas. Busco por este lote 2 mil pesos en la sala. 2 mil nada más, 2 mil pesos en la sala, 2 los veo, 2 200. 2.200 pesos en la sala, busco alguna oferta o interés adicional por este lote, 2.200 pesos contra ustedes. Nada más, 2.000 pesos, este lote lo vendo a la paleta número 212, muchas gracias. Martín de León, Camino del Cielo en lengua mexicana, nunca en subasta en México, este lote es el lote número 70. Viene fechado en 1611 este lote, Martín de León, Camino del Cielo en lengua mexicana. Primera vez en subasta en México, lote número 70. Este lote lo vamos a arrancar con una salida o reserva de 80 mil pesos. En la sala busco 80 contra ustedes, Martín de León, Camino del Cielo en lengua mexicana, busco 80 mil pesos contra la sala, busco 80. 80 mil pesos en la sala, busco por el lote número 70, una reserva de 80 mil pesos contra ustedes en la sala, busco 80. 80 mil pesos en la sala, alguna oferta o interés por este lote, lote número 70, reserva de 80 mil pesos, primera vez en subasta por 80 mil pesos. Ningún interés, nadie al momento. Continuamos con el lote número 71, gracias Francisco Bulnes, La Guerra de Independencia, Hidalgo y Turbe, este lote, el diario, es una primera edición, el lote lo tengo marcado en 2 mil pesos, en la sala busco 2 mil pesos, en la sala busco 2 en 2 mil pesos,
2,000 pesos con ustedes, lote número 71, por 2,000 pesos. ¿Alguna oferta o interés? 2,000. Se retira. Los Héroes de la Independencia, 2 insurgentes. Eso es lo que tengo, lote número 72. Lo tengo marcado con reserva de 5,000 pesos en la sala, este lote. 5,000 pesos en la sala, busco algún interés en 5 por 5,000 pesos. Busco 5,000 pesos, lote número 72. 5,000 pesos. Continuamos. Carlos María Bustamante, Pablo de Mendívil. Resumen histórico de la Revolución de los Estados Unidos Mexicanos. Este lote editado en Londres en 1828. Lo tengo marcado con 8,000 pesos en la sala. Busco 8,000 pesos con ustedes. Es el lote número 73 por 8,000 pesos. Busco 8 con la sala, busco 8 en 8,000. 8,000 pesos. Continuamos. De José María Bocanegra, Memorias para la Historia de México Independiente, tomos 1 y 2. Son 2 piezas. 6,000 pesos por este lote. Busco 6,000 en la sala, busco 6. 6,000 pesos en la sala, busco algún interés en 6 con ustedes. Es el lote número 74, José María Bocanegra. 6,000 pesos. Continuamos. De Luis Gonzaga y Cuevas, Por venir de México, o Juicio sobre su estado político en 1821 y 51. Es este lote, 3 libros en un volumen, 4,000 pesos en la sala. Lote número 75. Busco 4,000 pesos con ustedes. Son 4,000. En 4,000 pesos. Continuamos. Lucas Alemán, Francisco Lardo de Tejada, corona fúnebre en honor de Fray Manuel de San Juan Crisóstomo. Este lote es el 76, con 2 láminas, lote número 76. Lo tengo marcado con reserva de 2,000 pesos en la sala, busco 2. 2,000 pesos en la sala, busco algún interés en 2 en 2,000. Por 2,000 pesos, lote número 76, son 2,000 pesos en la sala. 2,000 pesos. Se retira. Historia de la Revolución de México contra la dictadura del general Santa Anna, lote número 77, este lote, 2 mapas y 14 láminas, lo tengo marcado en 4,000 pesos en la sala, busco 4. 4,000 pesos con ustedes, busco algún interés en 4 por 4,000 pesos. 4,000 pesos con ustedes, alguna oferta o interés por el lote número 77, 4,000 pesos. Se retira. Lote número 78. Un segundito. Lote número 78, Francisco El Paso Troncoso, diario de las operaciones militares del sitio de Puebla, con 22 láminas. Lote número 78, este lote lo tengo marcado con 5,000 pesos en la sala, busco 5. 5,000 pesos en la sala, busco algún interés en 5 en 5,000. 5,000 pesos con ustedes, busco 5,000 pesos en la sala. Se retira. Polgolot, Félix Usalm, Emil de Queratri, entre otros. Tengo 6 piezas en total, la expedición a México. Lote número 79, un lote de 6,000 pesos en la sala, busco 6. 6,000 pesos con ustedes, busco algún interés en 6, 6,000 pesos. 6,000 pesos con ustedes, alguna oferta o interés por el lote número 79, 6,000 pesos. Continuamos. Juan Bautista de Haro, este lote, ensayo histórico del Ejército de Occidente, con 5 retratos y 6 planos, lote número 80. Busco algún interés en 2,000 pesos en la sala, busco 2. 2,000 pesos en la sala, busco algún interés en 2 por 2,000 pesos. 2,000 pesos, lote número 80, 2,000 pesos. Se retira. Paula Kolonitz, La Corte de México, The Court of Mexico, por la condesa Paula Kolonitz, una de las damas de la emperatriz Carlota, Londres 1868, lote número 81, este lote lo tengo marcado con 5,000 pesos en la sala, 5,000 pesos en la sala, busco algún interés con ustedes en 5,000 pesos, 5,000 pesos en la sala, busco algún interés en 5,000 por 5,000 pesos. Nadie en el momento, lote 81. Continuamos. Matías Romero, es un informe y encargos para la compra de armas, alambre e instrumentos, imprenta del gobierno, esto en 1868, busco algún interés en 4,000 pesos. 4 con la sala, busco 4 en 4,000 pesos. 4,000, lote número 82, 4,000 pesos contra la sala, busco algún interés en 4. Retiramos. Francisco Bulnes, Manuel Alegre, entre otros, Genaro García, en fin, son 5 piezas en total. Juárez y la Revolución de Ayutla, reflexiones sugeridas, entre otros más, la descripción en su catálogo. 6,000 pesos los veo con Eric, 6,500 pesos en la sala, 6,500 contra ustedes en la sala, busco 6,500, lote ya vendido en 6, 500 pesos más busco por este lote, 500 pesos más, 6 ya vendo. Si no tengo nadie más, 6,500. 6,000 pesos, Eric, paleta número. AL703. Gracias, 703 en línea. Seguimos con Juan Sánchez y Leonardo Viramontes, entre otros, son 5 piezas en total. Corona fúnebre, algo de honor a Juárez, el lote número 84, tienen todo en su catálogo, tengo yo 8,000 pesos de salida.
8,000 pesos en la sala, busco algún interés en 8, en 8,000. Por 8,000 pesos en la sala, busco algún interés. Por el otro número 84, 8,000 pesos de reserva. ¿Ningún interés? ¿Nada del momento? Seguimos con el lote número 85 de Matías Romero. Gracias. Memoria de Hacienda y Crédito Público. Este lote 1877. Tengo 6,000 pesos en la sala. Busco 6. 6,000 pesos con ustedes. Busco algún interés en 6. Por el lote 85, 6,000 pesos. Lote número 85, 6,000 pesos. Ningún interés. Continuamos. Manuel González, Ordenanza General para el Ejército de la República Mexicana. Dos tomos en un volumen. Este lote, imprenta de Ignacio Cumplido, lo tengo en 4,000 pesos en la sala. 4,000 pesos en la sala, busco algún interés en 4, en 4,000 pesos. 4,000 pesos con ustedes, alguna oferta o interés en 4,000, por 4,000 pesos. Se retira. Ignacio Manuel Altamirano, Paisajes y Leyendas, también unos discursos, tengo estas dos piezas, el lote número 87. 4,000 pesos los veo en línea, 4,200, ¿alguien más? 4,200 pesos en la sala, busco 4,200 pesos. Lote ya lo tengo vendido en 4, busco 200 pesos más. 4,200 pesos con ustedes. ¿Alguna postura adicional? Vendemos entonces en 4. ¿Paleta número? Aire 703. Gracias, 703 de nuevo. Sigo con Miguel Mesa y Celedonio Padilla, Límites entre Michoacán y Jalisco. Es una colección de documentos oficiales con un plano. Busco 10,000 pesos en la sala por este lote, es el lote número 88. 10,000 pesos en la sala, busco 10. 10,000 pesos por el lote número 88, busco algún interés en 10 por 10,000. 10,000 pesos con ustedes, ¿algún interés? Se retira. Siguiente lote, el lote número 89, es el catálogo oficial de las exhibiciones mexicanas en la exhibición panamericana. Este perteneció al jefe de la Comisión Mexicana, tiene 24 láminas. Búfalo, 1901, es el lote número 89. Lo tengo marcado con 4,000 pesos de salida de este lote. 4,000 nada más. 4,000 pesos contra ustedes. Busco 4 y tengo. 4,2 ahora. Busco 4,200 pesos. 4,200 contra ustedes. Busco alguna postura adicional. Este lote ya está vendido en 4. Busco 200 pesos más. Nada más. 4,000 pesos. Paleta. Gracias, 205. Francisco Trentini, Patria, el florecimiento de México. Tomos 1 y 2 en un volumen, lote número 90, este lote lo tengo marcado en 3,000 pesos en la sala, busco 3. 3,000 pesos con ustedes, busco algún interés en 3 por 3,000, son 3,000 pesos de reserva, busco algún interés en 3,000 pesos por este lote, busco 3, son 3,000 pesos. Se retira. Antonio González, Gonzalo de la Parra, La Revolución y sus Héroes, de cómo se hizo revolucionario un hombre, lote número 91, este lote lo tengo marcado en 3,000 pesos en la sala, busco 3. 3,000 pesos en la sala, busco algún interés en 3 por 3,000. Son 3,000 pesos de reserva por este lote. ¿Alguna oferta o interés en 3,000 pesos en la sala? 3,000 pesos. Se retira. Lote número 92. Gracias. Mario Victoria, José Lizondo, Semanario Humorístico Ilustrado. Este lote de septiembre de 1912. De julio del 11 a septiembre del 12. Este lote es el 92, perdón. Lo tengo marcado con 6,000 pesos en la sala. Busco 6,000 pesos en la sala, busco algún interés en 6 por 6,000 pesos. ¿Quién me ofrece 6? 6,000 pesos en la sala, busco algún interés en 6 por 6,000. 6,000 pesos. Se retira. Palomares, Rodrigo, Melo de Remes, en fin, Veracruz, Mártir, la invasión yanqui en 1914, Don Pascual, varios tomos, en fin, el lote lo tengo en 2,000 pesos, es el 93. Busco 2,000 pesos en la sala, busco algún interés en 2 por 2,000 pesos. 2,000 pesos en la sala, busco algún interés en 2,000 por 2,000 pesos. Se retira. Alberto Salinas Carranza, La Expedición Punitiva. Este lote es una primera edición que viene ilustrada. Lote número 94, lo tengo marcado en 1,500 pesos en la sala, 1,500 pesos con ustedes. 1,500 contra ustedes, busco algún interés en 1,500 pesos. 1,500 pesos, ningún interés. Se retira. Jesús Silva Herzog, El Petróleo de México, recopilación de documentos oficiales del conflicto. Una segunda edición en el 63, este lote, El Petróleo en México, busco 6,000 pesos contra ustedes. 6,000 pesos en la sala, busco algún interés en 6 por 6,000. Son 6,000 pesos en la sala. 6,000 pesos con ustedes. Se retira. El Mundo a través de sus grandes estadistas, polémicas, dedicados por Emilio Portesgil, Gustavo Vaz y Federico Bracamontes. Tengo estas dos piezas. Es el lote número 96, dedicados por Emilio Portes Gil, 5,000 pesos con ustedes. Busco algún interés en 5, en 5,000 pesos, lote número 96. 5,000 pesos en la sala, busco algún interés en 5,000 pesos con ustedes. No hay nadie al momento. Continuamos. Con Alfonso Camín,
Leopoldo Martínez Cosío, este lote de Federico Gómez de Orozco, también lote número 97, lo tengo 3,000 pesos con ustedes, son 3,000 pesos en la sala. 3,000 pesos con la sala, busco algún interés en 3 por 3,000, son 3,000 pesos, lote número 97. Continuamos. Con Emilio del Castillo Negrete, Historia Militar de México en el siglo XIX, con 6 retratos, tengo 2 piezas este lote, lote número 98, 6,000 Eric Tebeo, 6,500 esta vez. 6,500 pesos en la sala, busco algún interés en 6,500 adicional. 6,5, 7, Eric, voy contigo. Este lote, Historia Militar de México en el siglo XIX. Ya está vendido en 6,500, busco 7,000 pesos contra la sala, 7,000. 7,000 pesos contra ustedes, busco 7 por 7,000 pesos. 6,500 está en el teléfono, espero un instante más en línea por 7,000 pesos. Nadie más. 6,500 entonces, se lo lleva a la 205. Gracias, 205. Llego al lote 99. Gracias, Jesús. González Obregón, los precursores de la independencia, la Inquisición y la independencia. Tengo estas 2 piezas. Busco 5,000 pesos en la sala por ellos. Busco 5,000 pesos en la sala, busco algún interés en 5,000, lote número 99. 5,000 pesos con ustedes, alguna postura por este lote en 5,000 pesos. Se retira. Vicente Riva Palacio, México a través de los siglos, este lote ilustrados con cromolitografías. Tengo 5 piezas en total. Busco 15,000 pesos en la sala, estos editados en Barcelona en 1884 al 89. Busco 15,000 pesos, México a través de los siglos, 15,000 pesos en la sala, este lote de Vicente Riva Palacio, 15,000 pesos, ningún interés al momento, se retira. Santiago Serrano, Chiapas Revolucionario, Hombres y Hechos, este lote Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en 1923. Este lote viene dedicado y firmado por el autor, tengo 4,000 pesos por él, lote número 101 de Santiago Serrano, como dije, Chiapas Revolucionario. Busco algún interés en 4,000 pesos con ustedes. 4,000 pesos, ¿algún interés? 4,000 pesos. Continuamos con Justo Sierra, México, su evolución social, este inventario monumental, tomos 1 y 2. Sí, ilustrados son estas 2 piezas, lote número 102, busco algún interés. El lote lo vamos a arrancar en 5,000 pesos con ustedes. Justo Sierra, la evolución social, este inventario monumental mexicano, busco algún interés en 5,000 pesos con ustedes. 5,000 pesos, ninguna oferta. Seguimos. Niceto de Samacuad, Historia de México, Barcelona, México, 77 al 82, tomos del 1 al 18, 20 piezas en total, el lote que vemos en la imagen, el lote número 103, lo tengo marcado en 20,000 pesos en la sala, busco 20 contra ustedes. 20,000 pesos en la sala, busco algún interés en 20 por 20,000, son 20,000 pesos por este lote, no tengo nadie al momento, en 20,000, retiramos. Emilio Castelar, La Revolución Religiosa, es esta obra filosófica histórica, con 49 láminas, 4 piezas en total, busco algún interés, La Revolución Religiosa, el lote lo tengo marcado en 3,000 pesos en la sala, busco 3,000 pesos contra ustedes en la sala, busco 3 por 3,000 pesos en la sala, alguna oferta o interés en 3,000 pesos. Continuamos. Chumacero y Carrillo, memorial dado a la santidad del Papa Urbano VIII sobre excesos españoles en Roma, lote número 105, este lote, busco algún interés en 3,000 pesos en la sala por él. 3,000 pesos en la sala, busco algún interés en 3 por 3,000 pesos. Son 3,000 pesos por este lote, ningún interés. Se retira. Lote número 106, gracias. Mr. de Norvins, Historia de Napoleón, impreso por Ignacio Cumplido. Tengo los tomos 1 y 2 con 134 láminas en 2 piezas. El lote lo tengo marcado en 3,000 pesos en la sala. Lote número 106, Historia de Napoleón. Busco 3,000 pesos en la sala, busco 3 en 3,000. Son 3,000 pesos en la sala, busco 3 por 3,000 pesos. ¿No hay interés? Continuamos. Francisco María Iglesias, documentos relativos a la independencia, actas de ayuntamientos desde 1821 hasta el 23. El lote número 107. Lo tengo marcado con una reserva de 2,000 pesos en la sala, busco algún interés en 2. 2,000 pesos en la sala, busco 2 por 2,000 pesos. 2,000 pesos con ustedes, busco 2,000 pesos en la sala. 2,000 pesos. Se retira. Diego Barros Arana, Historia de la Guerra del Pacífico, este lote, Librería Militar de Dumen, el lote número 108, lo tengo marcado con 12 planos en 4,000 pesos en la sala. Busco 4,000 pesos con ustedes, busco 4 en 4,000, 4,000 pesos en la sala, busco alguna oferta o interés en 4,000 pesos. Se retira. César Cantú, Historia Universal, Librería de Garnier Hermanos, este lote ilustrado con láminas, retratos y mapas, tengo 10 piezas en total. Busco alguna oferta, este lote estaba Aníbal cruzando los Alpes, 6,000 pesos en la sala, lote número 109 de César Cantú, 6,000 pesos, Juana de Arco, 6, gracias, 500 más,
6,500 pesos en la sala Bosco, 6,500 pesos. 6,500 pesos con ustedes. ¿Alguna oferta o interés por este lote? 6,500 pesos, nadie más. 6,000 vendemos. Paleta número 205. Antonio Pirala, Anales de la Guerra de Cuba. Este lote son los tomos del 1 al 3 con 30 retratos, 13 mapas, 2 planos, 3 piezas en total, 16,000 pesos, lote número 110. El lote número 110 en 16, 16,000 pesos en la sala, busco algún interés en 16. 16 con ustedes, alguna oferta o interés por el lote, 16,000 pesos. Se retira. Albert Charán, Las Defensas Naturales del Organismo, este lote en París, lote número 111, lo tenemos con toda la descripción en su catálogo, busco 3,000 pesos en la sala, busco algún interés en 3,000 pesos, lote número 111, busco algún interés por este lote, 3,000 pesos en la sala, 3,000 pesos en la sala. Se retira. Ana Fischer Duckelman, La Mujer Médico del Hogar, Casa Editorial Mauchi, este lote con 450 fotograbados, lote número 112, este lote 13 cromos y fototipias, son estas dos piezas. Lo tengo marcado con reserva de 2,000 pesos en la sala, 1,910 este lote, La Mujer Médico del Hogar, 2,000 pesos con ustedes. Busco dos en la sala, busco dos en 2,000 pesos, por 2,000 pesos ningún interés, 2,000 pesos se retira. Lote número 113, gracias. Juan Francisco Fritze, Compendio de las Enfermedades Venéreas, lote número 113, este lote lo tengo marcado en 4,000 pesos en la sala. Cuatro contra ustedes, busco algún interés en cuatro por 4,000 pesos. ¿Alguna oferta? Lote número 113, 4,000 pesos nada más. 4,000 pesos. Continuamos. Obra sobre botánica y agricultura de finales del siglo XIX y principios del XX. Maximino Martínez y Alberto Ruiz Sandoval en 7 piezas, 6,000 pesos por todo. El lote lo tengo marcado en 114, busco 6,000 pesos en la sala, busco 6. 6,000 pesos con ustedes, busco algún interés en 6 por 6,000, 6,000 pesos. Continuamos. Agustín José Mestre, Farmacopea Hispana, este lote portada con grabado, es el lote número 115, busco algún interés por él, lo vamos a arrancar en 4,000 pesos en la sala. Cuatro con la sala, 4,000 pesos con ustedes, busco algún interés en 4 por 4,000, por 4,000 pesos, lote número 115. Continuamos. De Helen O'Gorman, ¿qué tengo acá? Mexican Flowering Trees and Plants, los árboles y plantas florales en México. Primera edición en inglés, este lote viene ilustrado de Helen O'Gorman, lote número 116, lo tengo en 2,000 pesos en la sala, busco dos. 2,000 pesos en la sala, busco algún interés en dos, 2,000 pesos. 2,000 pesos en la sala, por 2,000 pesos con ustedes, lote número 116. Retiramos. Nociones de Ciencias, una tabla plegada, es una segunda edición de Luis Ruiz, lote número 117. Lo tengo en 2,000 pesos en la sala, busco dos, 2,000 pesos con ustedes. Lote número 117, busco dos, 2,000 pesos en la sala. Continuamos. De José Ramos, Revista Médica de México, Redacción y Administración Calle del Refugio. Lote número 118, Ciencias. Busco algún interés, 3,000 pesos en la sala, busco tres. 3,000 pesos con ustedes, busco algún interés en 3 por 3,000 pesos. Por 3,000 pesos este lote, busco alguna oferta o interés. Lote número 118. Continuamos. Tizot y Gardán, aviso al pueblo acerca de su salud, imprenta de la viuda e hijo de Marín. Este lote es importada, es una edición de 1785, lote número 119. Lo tengo en 2,000 pesos en la sala, 2,000 contra ustedes. 2,000 pesos en la sala, busco algún interés en 2 por 2,000. Por 2,000 pesos algún interés. Se retira. Para continuar, 120 el lote. Gracias. Matilde Villacreses de Fosco, Asociación de la Medicina Legal al Derecho Punitivo, este lote con 3 tablas, lote número 120, busco algún interés en 2,000 pesos en la sala, busco dos. 2,000 pesos en la sala, busco algún interés en dos, 2,000 pesos. 2,000 pesos en la sala, alguna oferta o interés, lote número 120, 2,000 pesos. Se retira. Mariano Villanueva y Francesconi, El Médico y la Bótica en Casa, es este manual de medicina doméstica con 6 láminas, una edición de 1883, Tengo 3,000 pesos en la sala, busco 3,000 pesos por el lote, busco tres. 3,000 pesos nada más, alguna oferta o interés en 3,000 pesos. Se retira. Wicht, Bayer, Dam y Palacio, Memoria Científica para la Inauguración de la Estatua de Alejandro Humboldt, 1910 el lote, este lo tengo marcado con 6,000 pesos en la sala, busco seis. 6,000 pesos en la sala, busco seis en 6,000 pesos. Por 6,000, lote número 122, 6,000 pesos. Se retira.
Manuel Amabilis, el pabellón de México en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, 1929, incluye una fotografía del pabellón, el lote es el 123, lo tengo marcado con 5 mil pesos en la sala. 5 con ustedes, busco 5 mil pesos en la sala, 5 contra la sala. 5 mil pesos con ustedes, busco algún interés en 5 por 5 mil, 5 mil pesos. Se retira. Juan Carpinel, Arquitectura Práctica, es este álbum de proyectos de edificios particulares con 130 láminas, el lote número 124, lo tengo marcado con reserva de 3 mil pesos nada más. 3 mil pesos con ustedes, busco alguna oferta. Son 3 mil pesos en la sala, busco algún interés en 3 por 3 mil. 3 mil pesos, no hay ningún interés. Retiramos. El siguiente lote, Tratado de Álgebra Elemental, el lote número 125. También un tratado elemental de geometría, dos obras en un volumen, el lote número 125, el Baldor de 1819. Busco algún interés en 2 mil pesos en la sala, lote número 125, 2 mil pesos con ustedes, busco algún interés en 2 en 2 mil pesos, 2 mil pesos con ustedes, este lote busco algún interés en 2, lote número 125 por 2 mil pesos. Continuamos. Llegamos a la mitad de la subasta, la gente que nos sigue en línea, también aquí en la sala, muchas gracias. Yo les agradezco de antemano por todas sus compras, los dejo en compañía de Diana Álvarez a mi mano izquierda. Gracias por estar con nosotros y los esperamos para la segunda mitad. Muchas gracias. Hola, hola. Ya. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Diana Álvarez y vamos a continuar con la segunda mitad de esta subasta. Lote número 126, tratado completo sobre la pólvora, algodón, Madrid-Lima, Casa de los Señores Castilleja, 1847. Tiene un precio de salida de 2 mil pesos. ¿Alguna oferta por 2 mil pesos? Si no hay ofertas por el momento, la retiro. Gracias. Nos seguimos con el lote 127, Flora del Universo, descripción de las plantas útiles y agradables, Barcelona, Imprenta Hispana, 1847, tiene un precio de salida de 3 mil pesos. ¿Alguna oferta por 3 mil pesos? Lote 128, Matías Romero, construcción de ferrocarriles en México, 1882. Son dos piezas en total y tienen un precio de salida de 6 mil pesos.
¿Alguna oferta por 6,000? 6,000 ya los tengo y pido 6,500. ¿Alguna otra oferta por 500 pesos más? Vendo en 6,000 pesos a la paleta. 205. Lote 129. Sigau de la Font. Elementos de física teórica y experimental, Madrid 1787-1789. Son 6 piezas en total y tienen un precio de salida de 6,000 pesos. ¿Algún interés por 6,000 pesos? Lote 130, Luis Viñaseñor, el puerto de Veracruz, México, de la Secretaría de Fomento de 1890. Tiene un precio de salida de 2,000 pesos. ¿Alguna oferta por 2,000 pesos? La retiro por el momento y nos seguimos con el lote número 131, acciones de aerolíneas petroleras y mineras, México con Estados Unidos y con Canadá. Principios del siglo XX, son 11 piezas en total y tienen un precio de salida de 5,000 pesos. ¿Alguna oferta por 5,000 pesos? ¿Algún interés por 5,000 pesos? Lote 132, acciones mineras y petroleras, compañía minera y metalúrgica de Juliantla. Petrolera Internacional Minera de Tlaucingo, son 8 piezas en total y tienen un precio de salida de 4,000 pesos que ya tengo y pido 4,200. ¿6,000 pesos? 4,200 los tengo, 4,500. 4,500 pesos. Lo tengo vendido en 4,200 y estoy pidiendo 4,500. Si no hay una oferta por 4,500, voy a vender en 4,200. ¿No? Vendo en 4,200 a la paleta AL728. Y nos seguimos con el lote número 133, Código Civil y Penal del Estado de Guanajuato, México 1871 y Código Penal para el Estado de México 1875. Son 2 piezas en total y tienen un precio de salida de 3,000 pesos. ¿Alguna oferta por 3,000 pesos? Lote 134, obras dedicadas y firmadas por los autores de Federico Bracamontes, Romero Flores, Urrutia, Manuel Menéndez, entre otros. Son 6 piezas en total y tienen un precio de salida de 3,000 pesos. ¿Alguna oferta por 3,000 pesos? Lote 135, Fabián de Fonseca, Horacio Labastida, Historia General de la de Real Hacienda, Industrialización en México, facsimilares, son 7 piezas en total y tienen un precio de salida de 4,000 pesos. ¿Alguna oferta por 4,000 pesos? Lote número 136, la nueva ley minera y su reglamento México Herrero Hermanos, sucesores 1910. Tiene un precio de arranque de 2,000 pesos. ¿Alguna oferta por 2,000 pesos? Lote 137, ley de aguas de propiedad nacional y su reglamento México, talleres gráficos de la Secretaría de Agricultura y Fomento de 1930. Tiene un precio de salida de 2,000 pesos. ¿Alguna oferta por 2,000 pesos? La retiro por el momento y nos seguimos con el lote número 138. Juan Luis López, historia legal de la bula llamada Incoena Domini, discurso legal del señor fiscal, Madrid, 1768. Tiene un precio de salida de 8,000 pesos. ¿Alguna oferta por 8,000 pesos? ¿Algún interés por 8,000? Lote 139, miscelánea de folletos, México 1897-1912. Son 13 obras en un volumen y tienen un precio de salida de 4,000 pesos. ¿Algún interés por 4,000 pesos? Lote 140, la pena de muerte considerada según las investigaciones de la ciencia, los progresos de la legislación, México 1873. Tiene un precio de salida de 2,000 pesos. ¿Alguna oferta por 2,000 pesos? Nos seguimos con el lote número 141, obras sobre la recaudación de ingresos durante el porfiriato, ley del timbre 1893. Son 2 piezas en total y tienen un precio de salida de 4,000 pesos. ¿Algún interés por 4,000 pesos? Lote 142, Félix Pallavicini, Pedro de Alba, historia de la Constitución de 1917, primer centenario de la Constitución de 1824, son 3 piezas en total y tienen un precio de salida de 2,000 pesos que ya tengo en internet y pido 2,200. ¿Hay alguna oferta por 2,200? Ya la tengo vendida en 2,000 pesos y estoy pidiendo 2,200. Si no hay más oferta,
Vendan 2,000 pesos a la paleta. AL 703. Lote 143, Villanueva y Francesconi Mariano. 5,000 secretos de artes, oficios y ciencias. Tesoro para hombres industriosos, México 1882. Son 4 piezas en total, tienen un precio de salida de 6,000 pesos que ya tengo y pido 6,500. ¿Alguna oferta por 6,500? Ya la tengo vendida en 6,000 pesos y estoy pidiendo 6,500. Si no hay más oferta, vendo en 6,000 pesos a la paleta. AL 703. Lote 144, La Croix Barón de Labrue, José María, de Correo de Cádiz, 1,797, es un periódico bisemanal y tiene un precio de salida de 10,000 pesos. ¿Alguna oferta por 10,000 pesos? Lote 145, Luis Gerardo García, Jalapa, síntesis de vocaciones provinciales, Veracruz, 1952-1973. Son 114 piezas en total y tienen un precio de salida de 8,000 pesos. ¿Alguna oferta por 8,000 pesos? Lote 146, Leonardo Pasquel, Revista Jarocha, México, Editorial, Citlaltépetl, 1960-1968, son 9 piezas en total y tienen un precio de salida de 8,000 pesos. ¿Alguna oferta por 8,000 pesos? Lote 147, varios autores, Colección Universal, Madrid, Espasa, Calpa, 1919-1933. Son 134 piezas en total y tienen un precio de salida de 6,000 pesos que ya tengo y pido 6,500. 6,500 los tengo, 7 los tengo, 7,500. Los tengo, 8. 8,000 pesos. Los tengo, 8,500. 8,500 ya los dieron, ahora pido 9,000. 9 los tengo, 9,500. Los dieron y pido 10,000. 10,000 ya no. Lo tengo vendido al teléfono de 9,500 y estoy pidiendo 10,000 pesos. ¿Hay alguna oferta por 500 pesos más? Si no hay más oferta, voy a vender en 9,500. Vendo en 9,500 a la paleta. 207. Y nos seguimos con el lote número 148, Joaquín Casuaz, Valerio Catulo, En honor de los muertos, Las bucólicas, México, imprenta de Ignacio Escalante, 1904. Son 3 piezas en total y tienen un precio de salida de 4,000 pesos. ¿Alguna oferta por 4,000 pesos? 4,000 ya los tengo y ahora pido 4,200. 200 pesos más. Si no hay más oferta, voy a vender en 4,000 pesos. Vendo en 4,000 pesos a la paleta. 210. Nos seguimos con el lote número 149, Cervantes Saavedra, Ruiz de Alarcón, Romero Rubén, novelas ejemplares, La Cueva de Salamanca, La Vida Inútil. Son 3 piezas en total y tienen un precio de salida de 2,000 pesos. ¿Alguna oferta por 2,000 pesos? ¿Algún interés por 2,000 pesos? Lote 150, François-Auguste René, Obras Completas, París, 1836-1839, son 36 piezas en total y tienen un precio de salida de 6,000 pesos, que ya tengo 6,500. 6,500 los tengo, 7. Los tengo, 7,500. 8. 8,500. 9,000. 9,500. 10,000 pesos. 10,000 pesos los tengo y pido 11. Los tengo, 12. Los tengo, 13,000 pesos. Los tengo, 14. Los tengo, 15. Los tengo y 16. 16,000 ya los tengo y pido 17.
Lo tengo vendido en 16,000 pesos y estoy pidiendo 17,000. ¿Alguna oferta por 1,000 pesos más? Si no hay más oferta, vendo en 16,000 pesos a la paleta, 210. Y nos seguimos con el lote número 151, Julio Cortázar, La Vuelta al Día en 80 Mundos, México, siglo XXI, 1967. Es una primera edición en español, tiene un precio de salida de 2,000 pesos. ¿Alguna oferta por 2,000 pesos? 2,000 pesos ya los tengo y pido 2,200. ¿Algún interés por 200 pesos más? Si no hay más oferta, vendo en 2,000 pesos a la paleta, 205. Nos vamos con el lote número 152, Dude d'Alphonse, La Muerte de Dufín, París, 1907. Está ilustrado con grabados y tiene un precio de salida de 6,000 pesos. ¿Alguna oferta por 6,000 pesos? Lote 153, Tragedia de Eurípides, París, 1940. Está ilustrado con facsímil con una carta y tiene un precio de salida de 2,000 pesos. ¿Algún interés por 2,000 pesos? Lote 154, el libro más vendido en Estados Unidos en 1901, Churchill Winston, 1901. Es una primera edición y tiene un precio de salida de 3,000 pesos. ¿Algún interés por 3,000 pesos? Nos seguimos con el lote número 155, Joaquín Fernández de Lizardi, El Periquillo Sarmiento, México, 1842. Son dos tomos en un volumen y tiene un precio de salida de 4,000 pesos. ¿Alguna oferta por 4,000 pesos? ¿Algún interés por 4,000? Lote 156, Las fábulas elegidas puestas en verso, 1930, 1931 y 1933, son tres tomos y tienen un precio de salida de 3,000 pesos. ¿Alguna oferta por 3,000 pesos? Lote 157, Franz Anatol, sucesor, 1927, cuenta con grabados en color, es una edición de 500 ejemplares y tiene un precio de salida de 6,000 pesos. ¿Alguna oferta por 6,000 pesos? Lote 158, Enrique González Martínez, José Gorostiza, Tuercer el cuello al cisne y Muerte sin fin. Ediciones limitadas, están ilustrados, son dos piezas en total y tienen un precio de salida de 5,000 pesos. ¿Alguna oferta por 5,000 pesos? Lote 159, Tabubu, Egipto Romano, París 1932, es un tiraje único de 110 ejemplares, cuenta con láminas realizadas en Pochoa y es uno de los libros de Art Deco más importante. Tiene un precio de salida de 50,000 pesos que ya tengo, 55 y pido 60. Ya lo tengo vendido en 55 y estoy pidiendo 60,000 pesos. ¿Alguna oferta por 5,000 pesos más? Si no hay más oferta, voy a vender en 55,000 pesos. Vendo en 55,000 pesos a la paleta. MS 404. Nos seguimos con el lote número 160, Francisco de Lara, El Sol Máximo de Iglesia San Jerónimo, Sevilla, Francisco Sánchez Reciente, 1726. Tiene un precio de salida de 4,000 pesos. ¿Alguna oferta por 4,000 pesos? Lote 161, libros con autógrafos del autor Martínez Rendón, Vilchis Vaz Carmen, López Portillo José, Carmina Urea, Benito, entre otros, son tres piezas en total y tienen un precio de salida de 2,000 pesos que ya tengo y pido 2,200. ¿Alguna oferta por 2,200 pesos? Ya la tengo vendida en 2,000 pesos y estoy pidiendo 2,200. Vendo en 2,000 pesos a la paleta, 210. Nos seguimos con el lote número 162, Pierre, París 1909, son cuatro piezas en total, están ilustrados y tienen un precio de salida de 6,000 pesos. ¿Alguna oferta por 6,000 pesos? Lote 163, Milagro de Nuestra Señora, la Marquesa de Gaudín, París 1841, tiene un precio de salida de 10,000 pesos. ¿Alguna oferta por 10,000 pesos? Lote 164, Juan Navarro, Juan Luis III, Guirnalda Poética, Nezahualpilli o El Catolicismo en México. Son dos piezas en total y tienen un precio de salida de 3,000 pesos. ¿Alguna oferta por 3,000 pesos? Lote 165, Octavio Paz,
Carta de Creencia México, Ediciones Papeles Privados, 1987, es una edición de 300 ejemplares, cuenta con la firma del autor y tiene un precio de salida de 4,000 pesos, que ya tengo 4,800 y pido 5,000. Ya la tengo vendida en internet en 4,800 y estoy buscando 5,000 pesos. ¿Alguna oferta por 5,000? Vendo en 4,800 a la paleta. AL 719, lote 166, Teófilo Pedrosa. El Ánima de Sayula, México, 1961. Es una edición de 100 ejemplares numerados y firmados. Tiene un precio de salida de 3,000 pesos. ¿Alguna oferta por 3,000 pesos? Lote 167, Rubén Romero. Una vez fui rico, Rosenda, El Pueblo Inocente. Dedicados y firmados por el autor, tienen un precio de salida de 3,000 pesos. ¿Alguna oferta por 3,000 pesos? Lote 168, Silva y Aceves Mariano, Campanitas de Plata, México, Editorial Cultura, 1925, tiene un precio de salida de 4,000 pesos. ¿Alguna oferta por 4,000 pesos? Lote número 169, Ventura Sánchez Mariano, Poemas México, Juan José Arreola, El Unicornio, de 1961, es una primera edición y tiene un precio de salida de 2,000 pesos. ¿Algún interés por 2,000 pesos? Lote 170, Mariano Sánchez, La tumba de flores, drama en 4 actos, México 1888. Manuscritos a 2 tintas, tiene un precio de salida de 6,000 pesos. ¿Algún interés por 6,000 pesos? Lote 171, Miguel Cervantes Saavedra, El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, México, impreso por Ignacio Cumplido en 1842. Tiene un precio de salida de 18,000 pesos. ¿Alguna oferta por 18,000 pesos? Lote 172, Jacinto Verdaguer, La Atlántida, Poema, Barcelona, Estampa de la Casa, Miquel Rius, 1929. Es una edición numerada y tiene un precio de salida de 4,000 pesos. ¿Alguna oferta por 4,000 pesos? Lote número 173, Victoriano Agüeros, Escritores Mexicanos Contemporáneos, México 1880. Es una edición de 250 ejemplares y tiene un precio de salida de 18,000 pesos. ¿Alguna oferta por 18,000 pesos? Lote número 174, Luis Castillo Ledón, Hidalgo, La vida del héroe en México, Talleres Gráficos de la Nación, 1948. Son 2 piezas en total y tienen un precio de salida de 4,000 pesos. ¿Algún interés por 4,000? Lote número 175, Fornerón, Historia de Felipe II, Barcelona, Montaner y Simón, 1884. Tiene un precio de arranque de 2,000 pesos. ¿Algún interés por 2,000 pesos? Lo retiro por el momento. Y nos seguimos con el lote número 176, Francisco Sosa, Biografías de Mexicanos Distinguidos, México, Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1884. Tiene un precio de arranque de 3,000 pesos. ¿Alguna oferta por 3,000 pesos? Lote número 177, varios autores, escritores en la diplomacia mexicana, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1998-2002. Tiene un precio de salida de 2,500 pesos. ¿Alguna oferta por 2,500? Lote número 178, Buenaventura Carlos, Biblioteca de Autores Españoles desde la Formación del Lenguaje, Madrid 1847-1880, son 71 piezas en total y tienen un precio de salida de 18,000 pesos, que ya tengo y pido 19. ¿Hay alguna oferta por 19,000 pesos? Vendo en 18,000 pesos a la paleta. 201. Lote número 179, José Beristain de Sousa, Biblioteca Hispanoamericana Septentrional, edición de 500 ejemplares. Tiene un precio de salida de 3,000 pesos. ¿Hay alguna oferta por 3,000 pesos? Son 5 tomos, 3,000 pesos. Lo retiro y nos seguimos con el lote número 180. Juan Higuinis, Catálogo de Seudónimos, Anagramas e Iniciales de Escritores Mexicanos. París, México, 1913. Tiene un precio de arranque de 3,000 pesos. ¿Alguna oferta por 3,000 pesos?
Lote número 181, Nicolás León, noticias de sus escritos originales, impresos e inéditos, México, Imprenta Manuel León Sánchez, 1925. Tiene un precio de salida de 3,000 pesos. ¿Alguna oferta? La retiro por el momento y nos seguimos con el lote número 182, Guillermo Tovar de Teresa, Bibliografía Novohispana de Arte, México, Fondo de Cultura Económica, 1988. Es una primera edición, son dos piezas y tiene un precio de salida de 3,000 pesos. ¿Alguna oferta por 3,000 pesos? Lote número 183, José Gómez de la Cortina, Miguel Arroyo, Boletines, Instituto Nacional y Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Tiene un precio de salida de 6,000 pesos. ¿Algún interés por 6,000 pesos? Lo retiro por el momento y nos vamos con el lote número 184. Eduardo Noriega, Geografía de la República Mexicana, Atlas Miniatura de la República Mexicana. Son dos piezas en total y tienen un precio de salida de 2,000 pesos. ¿Alguna oferta por 2,000 pesos? Lote número 185, Antonio Peña Fiel, Estadística General de la República Mexicana, División Municipal de la República Mexicana, México 1889. Tiene un precio de arranque de 3,000 pesos. ¿Algún interés por 3,000 pesos? Lote número 186, México en 1823 o relato de un viaje a la Nueva España, París 1823, son dos piezas en total y tienen un precio de salida de 5,000 pesos. ¿Alguna oferta por 5,000 pesos? Lote número 187, Bullock, Across Mexico, 1866, cuenta con un frontispicio, un mapa y 8 láminas. Tiene un precio de salida de 5,000 pesos. ¿Alguna oferta por 5,000? 5,000 ya los tengo y pido 5,500. ¿Hay algún interés por 500 pesos más? Vendo en 5,000 pesos a la paleta 205. Y nos seguimos con el lote número 188, William Bullock, 6 Months Residence and Travels in Mexico. 1824, son 12 láminas en negro y 4 coloreadas. Tiene un precio de salida de 18,000 pesos. ¿Alguna oferta por 18,000 pesos? ¿Algún interés por 18,000? La retiro y nos vamos con el lote número 189, Las Antiguas Ciudades del Nuevo Mundo, un mapa y 33 láminas intercalada, es de Charney de Sir y tiene un precio de salida de 4,000 pesos que ya tengo y pido 4,200. ¿Hay alguna oferta por 4,200? ¿Algún interés por 4,200? Vendo en 4,000 pesos a la paleta. AL736. Nos seguimos con el lote número 190, Emmanuel Domenech, viaje pintoresco a los grandes desiertos del Nuevo Mundo, París 1862. Tiene un precio de salida de 6,000 pesos. ¿Alguna oferta por 6,000 pesos? ¿Algún interés por 6,000 pesos? Lo retiro por el momento y nos vamos con el lote número 191, viaje y aventuras a México, París 1847. Tiene un precio de salida de 3,000 pesos. ¿Alguna oferta por 3,000 pesos? Lote número 192, La Mexique, París 1857, describe a la joven nación mexicana desde la perspectiva de un inmigrante y no de un viajero. Tiene un precio de salida de 4,000 pesos. ¿Alguna oferta por 4,000 pesos? Lote número 193, Hamilton Leonidas, Hamilton's Mexican Handbook and Complete Description of the Republic of Mexico. Londres, 1884, tiene un precio de salida de 2,000 pesos. ¿Alguna oferta por 2,000 pesos? Lote 194, Hardy, Travels in the Interior of Mexico. Londres, 1829, cuenta con un mapa y 6 láminas. Tiene un precio de salida de 14,000 pesos. ¿Alguna oferta por 14,000 pesos? Lote 195, Humboldt, visitas de la sierra y monumentos de los pueblos indígenas de América. París 1816, son dos piezas en total y tienen un precio de salida de 18,000 pesos. ¿Alguna oferta por 18,000 pesos? Lote número 196, Joan Adolf, viaje ilustrado de las 5 partes del mundo en 1846.
1847, 1848 y 1849. París tiene un precio de salida de 4,000 pesos. 4,000 pesos. Ya los tengo y pido 4,200. ¿Alguna oferta por 200 pesos más? Vendo en 4,000 pesos a la paleta. 205. Lote número 197. Historias del descubrimiento y conquista de Portugal al Nuevo Mundo, París 1734. Son 4 piezas en total y tienen un precio de salida de 24,000. ¿Alguna oferta por 24,000 pesos? Lote 198, Charles Joseph, The Rambler in Mexico, Londres, 1836. Cuenta con un mapa y tiene un precio de salida de 4,000 pesos. ¿Alguna oferta por 4,000? La retiro por el momento y nos seguimos con el lote número 199. Madame Calderón de la Barca, Life in Mexico during the residence of 2 years in the country. Londres, 1843, tiene un precio de salida de 4,000 pesos. ¿Alguna oferta por 4,000 pesos? La retiro y nos vamos con el lote número 200. Mason Reginald Herbert, Pictures of Life in Mexico, Londres, 1852. Son 2 tomos y tiene un precio de salida de 4,000 pesos. ¿Alguna oferta por 4,000 pesos? Lote 201, Old Nick, La China Abierta, París, 1845, tiene un precio de salida de 2,000 pesos. ¿Algún interés por 2,000 pesos? Lote 202, México Today, A Country with a Great Future, Londres, 1883, tiene un precio de salida de 3,000 pesos. ¿Alguna oferta por 3,000 pesos? La retiro por el momento y nos vamos con el lote número 203, Henry George. Son 2 piezas entre otras. His Majesty's Church, the first in that country, Londres, 1829. Tiene un precio de salida de 16,000 pesos. ¿Alguna oferta por 16,000 pesos? La retiro por el momento y nos seguimos con el lote número 204, Álbum de México Monumental, Arqueológico, Colonial, Moderno. Ilustraciones de foto de Osuna, Calo Garduño y García y Brem. Tiene un precio de salida de 3,000 pesos. ¿Alguna oferta por 3,000 pesos? La retiro por el momento y nos seguimos con el lote número 205. Perspectiva del Jardín de De Bloop, Amsterdam, circa 1690. Es un grabado. Tiene un precio de salida de 4,000 pesos. ¿Alguna oferta por 4,000 pesos? Lote número 206, es una vista y perspectiva del castillo y el jardín de Versalles, Ámsterdam, circa 1690, es un grabado y tiene un precio de salida de 4,000 pesos. ¿Alguna oferta por 4,000 pesos? Lote número 207, Antonio Dirac, plano de un pueblo agrícola, ciudad de Teziutlán, fraccionamiento del Parque Nacional, México, 1923. Son 4 planos y tienen un precio de salida de 2,500 que ya tengo y pido 2,800. ¿Alguna oferta por 2,800 pesos? Vendo en 2,500 a la paleta. AL 730 y nos seguimos con el lote número 208. Antonio Audirac, proyecto de parque zoológico y jardín botánico en terrenos anexos al bosque de Chapultepec, México 1922, tiene un precio de salida de 2,500 pesos. ¿Hay alguna oferta por 2,500? Lote 209, copia del mapa del Istmo de Tehuantepec que demuestra el trayecto propuesto del ferrocarril, México 1851, tiene un precio de arranque de 6,000 pesos. ¿Alguna oferta por 6,000 pesos? Lote 210, Ámsterdam 1645, es un grabado de Blue y Onamen. Tiene un precio de salida de 2,500 que ya tengo y ahora pido 2,800. ¿Hay alguna oferta por 2,800 pesos? Vendo en 2,500 a la paleta. AL 731. Nos seguimos con el lote número 211. Vistas de México y Cusco en una vista, 1,572, tiene un precio de salida de 16,000 pesos. ¿Hay alguna oferta por 16,000 pesos?
16,000 pesos, ya los tengo y ahora pido 17,000. ¿Hay alguna oferta por 1,000 pesos más? Ya la tengo vendida en 16,000 y estoy pidiendo 17,000. ¿Algún interés por 17,000? Vendo en 16,000 pesos a la paleta. 2,11. Lote 212. Bru y Piquet, Mapa Mundi y las cinco partes del mundo, París 1839-1840. Son mapas grabados, son 7 piezas en total y tienen un precio de salida de 12,000 pesos. ¿Alguna oferta por 12,000 pesos? Lote 213, dirección del catastro del Departamento del Distrito Federal, plano de la Ciudad de México, 1929, tiene un precio de arranque de 2,500. ¿Hay alguna oferta por 2,500 pesos? Lote 214, Map of the Valley of Mexico, Nueva York, 1847, tiene un precio de salida de 10,000 pesos. ¿Hay alguna oferta por 10,000 pesos? Lote 215, escena de en Veracruz durante el bombardeo, marzo 25,847, tiene un precio de salida de 5,000 pesos. ¿Hay alguna oferta por 5,000 pesos? Lote 216, Puerto del Departamento de San Blas, en noviembre de 1777, París 1797. Es un plano grabado y tiene un precio de arranque de 1,000 pesos. ¿Alguna oferta por 1,000 pesos? Lote 217, Henry Schepper, Map of Mexico Constructed from All Available Materials and Corrected, Berlín 1862. Es un mapa con límites coloreados y tiene un precio de salida de 5,000 pesos. ¿Alguna oferta por 5,000 pesos? Lote número 218, Nueva España, Ámsterdam, circa 1,610. Es un mapa grabado coloreado y tiene un precio de salida de 6,000 pesos. 6,000 pesos, ya los tengo y ahora pido 6,500. ¿Hay alguna oferta por 500 pesos más? Vendo en 6,000 pesos a la paleta. 2,11. Lote número 219, Nueva España, Guiana, Londres, circa 1,712. Son dos mapas grabados en una hoja y tienen un precio de salida de 2,500 pesos. ¿Hay alguna oferta por 2,500 pesos? Lote 220, Abraham Ortelius, Geografía Sacra, La Haya, 1,741. Tiene un precio de salida de 5,000 pesos. ¿Hay alguna oferta por 5,000 pesos? Lote 221, Ortelius Abraham, Amberes, 1,624, es un mapa grabado coloreado y tiene un precio de salida de 5,000 pesos. ¿Hay alguna oferta por 5,000 pesos? Lote 222, Oñativa, mapa de Vizcaya, curiosa descripción de cuánto interesante y pintoresco. Vizcaya, 1,857 y tiene un precio de salida de 2,000 pesos. ¿Alguna oferta por 2,000 pesos? Lote número 223, Poole Brothers, Map of Mexican Central Railway and Connections, Chicago, 1,893, es un mapa a color plegado y tiene un precio de salida de 6,000 pesos. ¿Alguna oferta por 6,000 pesos? Lote 224, Rand McKinley, México, Distrito Federal y Morelos, San Francisco, 1,925, tiene un precio de salida de 2,500 pesos. ¿Alguna oferta por 2,500 pesos? Lote 225, James Wald, México y Centroamérica, Londres, circa 1,850, tiene un precio de salida de 8,000 pesos. ¿Hay alguna oferta por 8,000 pesos? Lote 223, César Baronio, Martirologio Romano, 1,759, tiene un precio de salida de 3,000 pesos. ¿Alguna oferta por 3,000 pesos? Lote 227, Dionisio Vázquez, Martirologio Romano para todos los días del año, Madrid, por Antonio Francisco de Zafra, 1,678. Tiene un precio de salida de 3,000 pesos. ¿Hay alguna oferta por 3,000 pesos? Lote 228, Emilio Cabarreta, Roma, 1,982, es una edición especial de 999 ejemplares, este es el ejemplar número 987, tiene un precio de salida de 4,000 pesos.
¿Hay alguna oferta por 4,000 pesos? La retiro por el momento y nos vamos con el lote número 229, Juan Jove y Muñiz, el perfecto sacerdote, Madrid, 1,774. Tiene un precio de salida de 3,000 pesos. ¿Hay algún interés por 3,000 pesos? Lote 230, Teología Moral, Bassani, 1,773. Son tres tomos en total y tienen un precio de salida de 3,000 pesos. ¿Alguna oferta por 3,000 pesos? Lote 231, Ignacio López de Ayala, El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento, Madrid, 1,785. Es una segunda edición y tiene un precio de salida de 2,000 pesos. ¿Hay alguna oferta por 2,000 pesos? Nos seguimos con el lote número 232, por un eclesiástico de este arzobispado, breve resumen de la vida y martirio del ínclito mexicano San Felipe de Jesús. 1,802, tiene un precio de salida de 6,000 pesos. ¿Hay alguna oferta por 6,000 pesos? Lote 233, el nigromante, el Partenón, órganos de masonería en Yucatán, Mérida, 1,918-1,919. Tiene un precio de salida de 4,000 pesos que ya tengo y pido 4,200. ¿Hay alguna oferta por 4,200 pesos? Vendo en 4,000 pesos a la paleta. AL719. Lote 234, San Agustín Andrés, Dios prodigioso en el judío más obstinado, en el penitenciado más penitente. 1,728, tiene un precio de salida de 6,000 pesos. ¿Hay alguna oferta por 6,000 pesos? Lote 235, La Biblia Iluminada, Nueva York, Harper & Brothers, 1,846, profusamente ilustrado y pastas decoradas. Tiene un precio de salida de 20,000 pesos. ¿Hay alguna oferta por 20,000 pesos? ¿Algún interés por 20,000? Lote número 236, un sacerdote de la Compañía de Jesús, historia de la aparición de la Santísima Virgen María Guadalupe en México. Son dos tomos, 1,897, y tiene un precio de salida de 4,000 pesos. ¿Hay alguna oferta por 4,000 pesos? Lote 237, un sacerdote del Oratorio Sevillano, excelencia del Instituto de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, México, 1,845, y tiene un precio de salida de 4,000 pesos. ¿Alguna oferta por 4,000 pesos? Lote número 238, el cocinero mexicano o colección de las mejores recetas para guisar al estilo americano. México, 1,831, son tres piezas en total, una primera edición, y tienen un precio de salida de 30,000 pesos. ¿Alguna oferta por 30,000 pesos? 30,000 pesos ya los tengo y pido 32,000. ¿Alguna oferta por 2,000 pesos más? Vendo en 30,000 pesos a la paleta. 204. Lote 239, El Cocinero Mexicano, México, Imprenta de Galván, 1,834. Son tres tomos en total, una edición completa y tiene un precio de salida de 15,000 pesos. ¿Hay alguna oferta por 15,000 pesos? Lote 240, Fisiología del Gusto, México, Imprenta de Juan Navarro, editor, 1,852. Es una edición en español, la primera, y tiene un precio de salida de 8,000 pesos. ¿Alguna oferta por 8,000 pesos? 8,000 pesos ya los tengo y ahora pido 8,500. ¿Algún interés por 8,500? Vendo en 8,000 pesos a la paleta. 204. Les recuerdo que si están interesados en algún lote que no se vendió, el día de hoy todavía sale en el precio de reserva. El día de mañana ya saldrá en el precio de salida. Así que por si están interesados, hagan la llamada para que lo saquemos al final de la subasta. Lote 241, Chinese Folk Art, Pekín, 1,952, tiene un precio de salida de 6,000 pesos. ¿Alguna oferta por 6,000 pesos? ¿Algún interés por 6,000? 6,000 ya los tengo y pido 6,500. ¿Algún interés por 6,500? Vendo en 6,000 pesos a la paleta. AL734. Lote 242, Doctor Atl, Gerardo Murillo, Guillermo Calo, Manuel Tuzán, J.R.B. Benítez, Iglesias de México, 1,924, son seis piezas en total y tienen un precio de salida de 14,000 pesos.
¿Alguna oferta por 14 mil pesos? Lote 243, Raymond Queen, Joan Miró, litografía número 2, 1953-1963, cubierta con una litografía original, tiene un precio de salida de 2.500 pesos. ¿Alguna oferta por 2.500? Lote 244, Manuel Romero de Terreros, México Virreinal, las artes industriales en la Nueva España. Son dos piezas en total y tienen un precio de salida de 2.500 pesos. ¿Hay alguna oferta por 2.500 pesos? ¿Algún interés por 2.500 pesos por el lote número 244? Si no hay ofertas por el momento. Lo retiro y nos seguimos con el lote número 245, Olivia Zúñiga, Los amantes de la noche, canto en torno a las ideas escultóricas de Matías Gueritz, México 1953, tiene un precio de salida de 4 mil pesos. ¿Alguna oferta por 4 mil pesos? ¿Algún interés por 4 mil? Lote 246, partituras, autores varios, en su mayoría editadas en México entre el siglo XIX y el siglo XX. Son 66 piezas en total y tienen un precio de salida de 4 mil pesos. ¿Hay alguna oferta por 4 mil pesos? 4 mil pesos ya los tengo y pido 4.200. ¿Algún interés por 4.200? Vendo en 4 mil pesos a la paleta. 203. Lote 247, La tradición del Banco Nacional de México, edición particular 1958. Tiene un precio de salida de 3 mil pesos. ¿Alguna oferta por 3 mil pesos? ¿Algún interés por 3 mil pesos? Lote 248, Club Nacional de México, Parque Lira, carta de invitación y programa general México 1919 y tiene un precio de salida de 4 mil pesos. ¿Alguna oferta por 4 mil pesos? Lote 249, Manual de Trata de Pintura, la industria y el comercio al alcance de los niños. Cuentos de niñas, horas tranquilas, son cuatro obras en un volumen y tienen un precio de salida de 3 mil pesos. ¿Hay alguna oferta por 3 mil pesos? Lote 250 y último de la subasta, cuadernos con vitolas, son tres piezas en total y tienen un precio de salida de 10 mil pesos. 10 mil pesos ya los tengo, pido 11 mil. 11 mil los tengo, pido 12. 12 los tengo, 13. 13, 14. 14 los tengo, 15. Los tengo, 16. 16 los tengo, 17. 18. Los tengo, 19. 20. Los tengo, 22. Los tengo, 24. 24 mil pesos, los tengo, 26, los tengo, 28, 28 mil pesos, los tengo, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44 ya no. Lo tengo vendido en sala en 42 mil pesos y estoy pidiendo 44 mil. 2 mil pesos más. Si no hay más oferta, voy a vender en sala en 42 mil. Vendo en 42 mil pesos a la paleta número 8. Muchas felicidades por su compra. Si no hay más ofertas, después de subasta, ¿sí? Okay. Lote número 15, Manuel Cruzado, Bibliografía Jurídica Mexicana, tiene un precio de salida de 3.500 pesos. 3.500.
¿Alguna oferta más? Vendo en 3,500 a la paleta número 213. ¿Y el 140? ¿Alguna oferta más? Si no hay más ofertas, doy por terminada la subasta. Muchas gracias y bonita noche.